están anunciando, no puede llegar a mi cumpleaños, pero llega. Ay, ay, ay. Ay, prueba más. Bueno, mientras se acomodan los muchachos, el canto, estaba pensando que vamos a cantar a la vida. Muy bien. Un clásico del mundo, la vida cuando los padres, todo, hay muchos que estamos aquí, somos papás y deseamos lo mejor a un hijo. En este caso, el poema es dedicado a una hija de nombre Julia, que puede ser cualquiera de los nombres de los hijos de cada uno de nosotros. José Agustín Goytisolo es el autor del poema y Paco Ibáñez lo ha musicalizado y lo ha hecho popular en todo el mundo. Yo lo escuché a Paco Ibáñez cuando mi hijita tenía 14 años y nunca más me lo olvidaba de esta canción, esta melodía que le canto así, medio íntimamente. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida al sol. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Tendrás amigo, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción, entre sus canciones. Nunca te entregues, ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás a mí. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.